Continuamos con el artista de semana, que en este caso desde Brasil nos mandan esta canción, de verdad que mis favoritas, de Juan Luis Guerra, El Niágara en bicicleta. Vamos a ver esta producción que hicieron estos chicos cariocas. Porque es muy duro pasar El Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. No, no me digas que no tienen anestesia. No, no me digas que la torta no me dieron. Y que el hilo me corté, fue botado en un mantel. No me digas que las pistas se perdieron. Y el respeto sobre esa despierta. Para escuchar el café. Pues ha llegado el momento, mi queridísima teleaudiencia, de ver los 5 mejores videos de la semana. Aquí en Armonía, La Polla y yo los escogimos. Y este video nos dice nuestro querido amigo Derek que es el mejor de la semana en la posición número 5, así que vamos a verlo. Y como nos gusta que quede mero, mero macho, pero mero, mero limpio, esta es la posición número 4, aspírate por todas partes. Tonto de los competidores y yo el más tonto de los conductores. ¿Quién es el peor de todos? Pues vamos a verlo. Esta es la posición número 3. Hoy les confieso que tuve 2 número 1, pero bueno, tengo que poner uno y tengo que poner el otro. En este caso es casi el número 1. Esta es la gordita rellenita bien simpática que se puso a cantar y se llevó una sorpresa en la cabeza. Aplauso, escuchen bien y con muchísima atención, es para todos aquellos hombres que tienen la iniciativa de limpiar la casa, de algunos limpiar la esquina, la calle, y un poquito más. Esta es la posición número 1 de la casa. Pues ha llegado la hora de decirles adiós, hasta luego, hasta pronto, porque este programa de hoy ha llegado hasta su final. De verdad que tuvimos bastantes cosas muy limpias y algo atolondradas, pero bueno, no importa, esto lo deciden ustedes. Ya saben lo que tienen que hacer, escríbenos a la descarga @ritmosonlatino.com. Pueden hacerlo también a través de mis páginas oficiales, ya saben, estaremos ahí chateando, gozándola, pasándola muy bien. Un besote para todas las chicas del Club de Fans Internacional y para todas aquellas personas que nos apoyan en Ritmosón Latino. Ya saben, soy José Llorio y nos vemos hasta la próxima semana.